la palabra a nuestro gerente de proyecto, Emilio Cuté, quien a través de Prompana ha venido haciendo la gerencia de acompañamiento de todo este trabajo que para nosotros a nivel de sociedad portuaria lleva cerca de 3 años en la presentación al Instituto de Consolado de Barranquilla, más de año y medio que llevamos trabajando un poco menos. Y quiero arrancar con una reflexión. Santa Marta en su historia nace con una vocación portuaria. En su evolución fue generando una vocación turística, hoy bastante arraigada y que requiere realmente de un desarrollo. Y en la historia, los debates de si carga o turismo, esos debates ya han sido superados. Lo vamos a ver ahora en la presentación que va a ser el mismo ejemplo de ciudades donde estos debates han sido superados. Porque más allá que plantear disyuntivas, ¿sí?, más bien utilizar la palabra o, hay que pensar es en cómo se logra el y cómo se logran armonizar las actividades, y ahí es donde aparecen los compromisos de inversión y realmente de planeación para poder armonizar las diferentes actividades. Y en esta reflexión los invito a que miren esta imagen. ¿Cuál es la zona portuaria que tiene hoy Santa Marta? Y además invitándolos a pensar qué ha pasado en el pasado reciente alrededor de las zonas portuarias. Santa Marta se quedó sin zona portuaria. De hecho, todos los planes de inversión importantes para movilizaciones de grandes volúmenes de carga se fueron haciendo. Hoy la única zona portuaria que nos queda en Santa Marta es la que tenemos. Y está enmarcada por una porción de la bahía donde se encuentra la ensenada del puerto, por donde nació realmente la actividad de esta ciudad, pero que se ha visto, ¿sí?, limitada esta actividad puntual por efectos precisamente de la poca disponibilidad de agua. Y por más que quisiéramos pensar en incorporaciones de áreas, vamos a tener un reto muy importante. Es que va a llegar el momento de que porque más área que le queramos entregar al puerto de Santa Marta, vamos a ver que no se va a poder agregar, porque nuestra limitación va a estar en el frente marino. Nunca se podrá manejar más carga que la que nuestros muelles puedan atender, ya sea de recibo de cargas o de despacho de mercancías. Entonces, cuando estábamos en este análisis, ¿hasta dónde realmente pudiéramos nosotros soñar en desarrollar la única zona portuaria que nos queda hoy en Santa Marta? Y ahí viene también otro debate, ¿no? ¿Qué otras zonas pudiéramos desarrollar? En el pasado se ha hablado de Vallaconcha, se ha hablado de mirar realmente cómo pudiéramos migrar las actividades portuarias en otras zonas. Sin embargo, las leyes de parques naturales, las limitaciones que de Punta Betín hasta Dibuya no se podrían tener otras actividades portuarias, han llevado que precisamente las inversiones se hayan migrado hacia el sur y no hacia el norte, y hoy se encuentren concentradas en Sierra. Pero fue gracias al nacimiento de las inversiones de Glencore Strata con la terminal de sistema de carga directa, una inversión importante para una capacidad de 60 millones de toneladas, se dio Sierra. La inversión de Trujo y el fortalecimiento de su nueva terminal con sistema de carga directo se dio en Ciénaga. La instalación de Colombia Natural Resources se da en Ciénaga. ¿Por qué? Por la imposibilidad de crecimiento que puede dar el puerto de la ciudad de Santa Marta. Ese es un puerto que hoy genera 800 empleos directos, ¿sí? Directos. Y hay que imaginarse, ¿sí?,
que si este puerto no existiera, tampoco llegarían camiones, no habría sociedad de intermediación aduanera, no habría toda una serie de operadores logísticos. Y cuando miramos el censo, estamos hablando de más de 5.000 familias que viven de manera directa de la actividad portuaria. No haríamos inversiones, no habría generación humana de empleo para las externalizaciones de las obras. En fin, habría muchas cosas que en la economía de la ciudad no pasarían. Pasarían otras. No vamos a decir que somos los únicos ni que somos los fundamentales. No. Pero lo que sí queremos decir con esto es que de todas maneras somos un actor que ha venido creciendo de la mano de la ciudad y que la ciudad ha venido creciendo de la mano de este actor. Y que como tal, dentro de la misma relación responsable, tenemos que ver cómo planteamos nosotros nuestro crecimiento armónico, respetando las vocaciones de la ciudad. Y lo que ustedes van a ver en la presentación de este plan parcial por parte del equipo técnico, particularmente de Emilio Butay, el gerente del proyecto, es que durante estos 3 años de trabajo, desde el punto de vista de sociedad portuaria, 1 año y medio con el distrito, realmente hemos logrado llegar a presentar algo que consideramos genera una armonía y que no deja de ser un plan ambicioso, no solamente del último tal vez fortalecimiento que nos queda nosotros en materia o de oportunidad de fortalecimiento que nos queda nosotros en la actividad portuaria, pero sobre todo mirándolo desde el punto de vista de actividades extraportuarias, realmente del relacionamiento y el mejoramiento del entorno urbano de unas comunidades que en el pasado realmente no han sido atendidas. No es culpa del pueblo, no es culpa de una administración de hoy, pero que forman parte de la historia realmente de una ciudad que no ha mirado mucho hacia esas zonas, que hoy realmente ven una oportunidad de poder ser fortalecidas gracias a estas inversiones. Ese es, de alguna manera, el planteamiento que quiero dejarles de manera de reflexión para que veamos ahora realmente la apuesta ambiciosa. Este es un plan que no se va a ejecutar en nada. Este es un plan parcial que tiene un tiempo de ejecución aproximadamente de cerca de 6 años, ¿sí? Pero que, como muy bien lo manifestaba el alcalde, tiene unos hitos de arranque que esperamos empezar a dar desde el primer año. Entre otras cosas, porque es interés de la ciudad, unas actuaciones muy puntuales, particularmente mencionaba el tema de la intervención del Canallón, que además se convierte en la oportunidad de la primera integración del puerto con el cierre de la carrera primera y la movilidad hacia la carrera cuarta. ¿Sí? E igualmente el tema del tren de pasajeros, que se financia, sí, solo sí, tenemos la oportunidad hoy de ingresar 4 trenes diarios al puerto de Santa Marta. Y que de alguna manera esas cargas que iban a ingresar al puerto de Santa Marta, que ingresarían al puerto de Santa Marta, específicamente, me gusta hablar con la verdad por delante, va a haber carbón, porque es la única carga de volumen que nos ayuda a nosotros a financiar este tipo de actividades. Con eso inmediatamente activamos la actividad del tren de pasajeros. ¿Y qué viene después? A esto tiene un límite. No es meter trenes de carbón como los que están llegando a Río Córdoba, hacia la zona de Puerto Zúñiga. No, el límite está en que tenemos una capacidad definida de hasta 3 millones y medio de toneladas años, 3 millones y medio, 4 millones de toneladas, y a partir de allí se activa el gran anhelo, lo que nosotros le hemos presentado a la ciudad y que le presentamos a la nación, que fue la iniciativa público-privada. En ese momento que tengamos esos volúmenes de carga, se activa la posibilidad de realmente de pensar en el corredor de carga en paralelo por la vía alterna 2, que se llama el Planeta Sol 2, perdón, que es el corredor de carga que viene de Mamatopo al Doctor, que va de Mamatopo al Doctor, y que en ese paralelo, teniendo esos volúmenes de carga, realmente encontraríamos el vehículo de sostenibilidad financiera para poder pensar en eso, en ese tipo de infraestructuras. Hoy, con el volumen de carga que tenemos, desafortunadamente ante la mudada completamente del carbón hacia la zona de Ciénaga, con los volúmenes de carga que tenemos hoy, no podemos, no somos capaces financieramente de poder hacer la variante férrea que habíamos anhelado en el corredor de carga férreo como lo planteamos a la ciudad en su momento. Con esta introducción
les agradezco. Vamos a tener una presentación no más allá 25 minutos, media hora, pero igual también los invito, por favor, en esta presentación siéntanse en total libertad de interrumpir, preguntar. Para nosotros es muy importante en esta etapa en la que nosotros nos encontramos poder recoger todas las inquietudes. Algunas de ellas tendremos respuesta de inmediata, otras aprenderemos de esas inquietudes para ver nosotros cómo incorporamos esos elementos cuando llegue la siguiente fase, que es la fase de implementación de este tipo de inversiones que le estamos planteando a la ciudad. Termino diciéndoles que ojalá esta carta ambiciosa, que es la que nosotros hoy estamos planteando, la podamos ver hecha una realidad. Realmente es una gran apuesta, va a tener muchas dificultades, pero si no adoptamos esto como un proyecto de todos, si lo vemos simplemente como un proyecto del puerto, va a haber muchas más dificultades y seguramente vamos a ver interrumpido al menos una parte importante de este anhelo que tenemos de transformación de nuestra zona de influencia para el mejoramiento de las comunidades, pero igualmente para el mejor entendimiento con el centro histórico de la Bahía Manita de América. Entonces, Emilio, por favor, comencemos.